En una vivienda del corregimiento La Aurora, en Chiriguaná, fue hallado sin vida Jairo Alfonso Orozco, de 51 años. Esta persona, al parecer, habría atentado contra su vida. Un hombre de 51 años fue hallado sin vida al interior de una vivienda en el corregimiento La Aurora, jurisdicción de Chiriguaná. La víctima fatal fue identificada como Jairo Alfonso Orozco. Su compañera sentimental, al despertarse en la madrugada de este martes 9 de julio, lo encontró suspendido del cuello con una cuerda atada a la viga del techo. Tanto la mujer de Jairo como sus hijos quedaron atónitos al presenciar el trágico hecho e intentaron auxiliarlo y lo condujeron a un centro asistencial donde los médicos confirmaron su deceso. Miembros de la SIJÍN de la policía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de una población aledaña, donde efectuaron la necropsia de rigor. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar, o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ, o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.